Muy buen día para todos ustedes, buen fin de semana compartiendo este hermoso sábado hoy desde la Sociedad Rural de Jesús María, sábado 28 de enero, último sábado de este primer mes del año, compartiendo toda la información del sector agropecuario, acompañándolos a ustedes con la mejor información. Desde aquí vamos a desarrollar nuestro programa de hoy, les recordamos nuestro teléfono de contacto de nuestra producción, es el 0351 15 511 84 46. Estamos en internet, nuestro portal es www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, para que usted continúe viendo nuestros informes, nuestras notas que hemos emitido permanentemente aquí todos los sábados. Vamos a comenzar con estos títulos. Continuamos en este mes de enero con los principales temas que hemos registrado en el año 2016. El manejo integrado de enfermedades en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Córdoba. Desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba hablaremos sobre el proyecto de ordenamiento territorial, definir cómo se expande el área urbana y la producción rural. Carne argentina en Shanghái, China. El IPCBA acompañó a 25 empresas exportadoras. Les comentamos la experiencia que se vivió en este año pasado. Volvemos al INTA de Cruz del Eje porque desde hace un tiempo el módulo caprino del noroeste de Córdoba está trabajando en valor agregado. Quesos de leche de cabra. Veremos un impresionante informe. Y recordaremos por último las inundaciones hace un año en Pozo del Molle. De la mano del amigo y productor Edgardo Turaglio vamos a transmitir los sentimientos que se vivieron en esa oportunidad. Todos estos temas y mucho más, como siempre, aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA, Centro Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. De esta forma comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy sábado con este tema desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Manejo integrado de enfermedades. La Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Córdoba tomó como objetivo dar herramientas que les permitan tener criterios lógicos para el manejo sanitario en cualquier cultivo. Vemos el informe desde el campo escuela. Este es un módulo que se denomina Manejo Integrado de Enfermedades y es un módulo que está dentro de la especialidad en producción de cultivos extensivos que se dicta a través de la Escuela de Posgrado de la Facultad. Nuestra idea es empezar a formar una masa crítica de personas que tengan la posibilidad de hacer un manejo racional de los cultivos, y cuando vos me preguntas de cultivos, en el cultivo que les toque manejar. El enfoque es dar herramientas que les permitan de alguna manera tener criterios lógicos para el manejo sanitario de cualquier cultivo. Tenemos algunas enfermedades que son, como vos le llamás, las clásicas, cuya presencia es anual y es independiente de las condiciones ambientales. Y tenemos otro grupo de enfermedades que son las que aparecen generalmente cuando tenemos ambientes muy conducivos o muy propicios, como los últimos 15 días que hemos estado pasando. Quiero entender que hay enfermedades que se producen luego en el almacenamiento. No se producen en el almacenamiento, sino que se multiplican y se exacerban en el almacenamiento. Entonces, vamos. ¿El productor lo tiene en cuenta esto? En general es muy difícil que tenga el concepto de semilla y calidad de semilla. Cuando hablamos de calidad, generalmente estamos pensando que tenga buen PG. La parte sanitaria la descuidamos por completo y muchas veces estamos teniendo no solo pérdida de cantidad de unidades productoras de semillas, sino que además estamos sembrando algunos problemas sanitarios en el campo. Bien, las condiciones climáticas que hemos tenido en estos días pasados y seguramente vamos a continuar, ¿son las ideales para las enfermedades?
Seguro. Y cuando hablamos de enfermedades de fin de ciclo, si nos vamos a soja solamente, todas las enfermedades de fin de ciclo tienen la capacidad de llegar a la semilla y permanecer en la semilla. Entonces, ese es el inóculo primario o principal que vamos a tener para el próximo ciclo, más allá de lo que queda en el rastrojo, ¿no? Bien. El punto principal es conocer y un diagnóstico acertado. Un diagnóstico correcto es el puntapié inicial. Por eso es que hacemos mucho hincapié, tal vez en no sentarnos en un gabinete y mostrar diapositivas como podríamos hacerlo, sino que la vean, la palpen, volvemos a gabinete, las miran en una lupa, en un microscopio. Y cuando uno se dio cuenta de algo, lo conoció por primera vez, nunca más se lo olvida. Una yapa le pido para los productores que nos están viendo. ¿Dónde tenemos que prestar atención en estos meses? Fundamentalmente, cuidar la cosecha. El maíz, obviamente que no va para semilla, va a ser un grano almacenado con una gran cantidad de inóculo de enfermedades que van a ir desde el lote. Entonces, cuidado con las condiciones de almacenamiento, ¿sí? Vamos a tener proliferación seguramente de Fusarium, Aspergillus, Penicillium, que son los típicos y que están todos los años, pero que se va a ver exacerbada su cantidad. Y en soja, lo mismo, pero todo este lote que vamos a usar o destinar a semilla para multiplicación propia, permanente control y monitoreo de lo que está pasando dentro del silo para no perder la calidad en la semilla. Otro de los principales temas que se trataron en el año 2016 fue el proyecto de ordenamiento territorial y tras ello el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba cumple un papel relevante. Estuvimos dialogando con el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, nos cuenta de qué se trata, en qué etapa está y cuánto falta para que realmente salga a la luz. Es una palabrita que hoy está bastante de moda y se está usando bastante, que es las dos palabras que son ordenamiento territorial. Pero ¿en qué consiste básicamente? Es en definir en las ciudades, en cada uno de los pueblos, cómo se va a expandir el área urbana, cómo se van a concentrar las distintas producciones, dónde se van a concentrar las distintas, por ejemplo, los efluentes, cómo va a ser el desarrollo inmobiliario para cada una de esas áreas. A nosotros nos interesó mucho a partir de todos los conflictos que se empezaron a dar en la frontera urbano-rural, esa área bastante compleja y delicada. De hecho, las distintas ciudades tienen distintas maneras de resolverlo. Algunas lo hacen a través de la ordenanza restrictiva, otras lo hacen directamente dejando que el laissez-faire, digamos, que cada uno haga lo que quiera, otras imponiendo algunas condiciones. Bueno, nosotros creemos que la única manera de poder llegar a minimizar todas estas cuestiones que son en cierta medida problemáticas y que muchas veces enfrentan en determinados lugares a sectores que en definitiva son sectores que no son antagónicos, sino todo lo contrario, porque de última, quienes producen en el campo viven en la ciudad y los que viven en la ciudad tienen sus intereses en el campo y comen y consumen en el campo. O sea que realmente, si se quiere, es un conflicto ficticio, inventado. Ocurre que muchas veces el intendente y uno se pone en la... o los concejales, uno se pone en la piel de ellos, que son los decisores, son los que tienen que tomar las decisiones y que impactan no solo hoy, sino impactan en el largo plazo. Y legislar. Entonces, a veces se encuentran ellos en una encrucijada, decir, a ver, ¿para qué lado rumbeo? En algunos casos, yo te diría que la mayoría dice, yo no me meto. Otros toman decisiones equivocadas. Otros toman decisiones que a veces son equivocadas y otros toman decisiones quizás muy acertadas. Hay ejemplos, hay ciudades o pueblos que están trabajando en esto. En el sur hay un pueblo que tiene bastante organizado esto, que es Adelia María y es Santa Eufemia. Son dos ciudades, que no creo que no son ciudades, son pueblos. En Carlota habíamos arrancamos con este tema hace un año atrás, dos años atrás. Es decir, Córdoba tiene 427 municipios. Si se diera una restricción, nosotros sacábamos la cuenta en cantidad de hectáreas, si se diera una restricción de 1.500 metros, Córdoba perdería, una restricción en la producción, perdería alrededor de 800, entre 800 y 900 mil hectáreas. ¿Sí? Si uno saca cuenta, es muchísimo el dinero que hasta el dinero, digamos, que ingresa no solo en el bolsillo de cada uno de los productores, sino... Claro, exacto. El tema es que sea ordenado, y que tenga, que podamos ver la foto de acá a 30, 40, 50 años. Es decir, esto es lo que queremos, como hacen los países en serio.
Breve pausa en Campo Directo, hoy sábado 28 de enero, ya volvemos con estos temas. Carne argentina en Shanghái, China. El IPCBA acompañó a 25 empresas exportadoras. Les comentamos la experiencia que se vivió en este año pasado. Volvemos al INTA de Cruz del Eje porque desde hace un tiempo el módulo caprino del noroeste de Córdoba está trabajando en valor agregado. Quesos de leche de cabra. Veremos un impresionante informe. Y recordaremos por último las inundaciones hace un año en Pozo del Molle. De la mano del amigo y productor Edgardo Turaglio vamos a transmitir los sentimientos que se vivieron en esa oportunidad. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA. CEFAR Riego. SF, acoplados de hacienda multipropósito y fijos, playos para cargas generales, acoplados para cerdos y ovinos, trailers para caballos, fijos y cigüeñas y una amplia gama de opciones y trailers adecuados a su necesidad. Industrias Metalúrgicas TCF, en Camilo Aldao, Córdoba, y red de concesionarios en el país. Mauricio Fonseca, venta y comercialización de toda la línea PLA, servicio, asesoramiento y repuestos de pulverización, Pilar, Córdoba. Segundo bloque de Campo Directo, hoy desde la Sociedad Rural de Jesús María. Continuamos desarrollando desde aquí nuestro programa. Les comentamos que entre los objetivos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en el año 2016 fue recorrer distintos sectores estratégicos y lugares estratégicos del mundo para exportar, para promocionar la carne argentina. Y uno de los principales objetivos es China. En la Cial de Shanghái, China, estuvo participando el Instituto junto a 25 empresas exportadoras argentinas. Estuvimos dialogando con uno de los representantes del IPCBA, Daniel Urcía. Esto nos decía. En primer lugar, para mí fue la primera experiencia estando en una feria en la Cial Shanghái. Me encontré con una ciudad de primer mundo, una ciudad totalmente moderna, con aproximadamente, creo que eran 13 los halls, los salones expositivos. Cada salón de estos expositivos yo creo que debe tener en cantidad de metros todo el complejo ferial de Córdoba, para tener una dimensión, o por lo menos más de 5.000 metros como tiene Forja acá en la ciudad de Córdoba. Nos encontramos con toda la oferta de los productos alimenticios de los países asiáticos, como también de los oferentes europeos, el resto de Asia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos. En Shanghái, en la feria, participaron como oferta argentina dentro del stand de IPCBA 25 empresas frigoríficas, y los visitantes vos tenés un amplio abanico, desde grandes empresas chinas que han abierto su división de carnes, como puede ser alguna petroquímica, como puede ser alguna naviera. Se da la característica que en muchas empresas chinas participa el gobierno dentro de la empresa. Ellos hacen la importación y luego los distintos eslabones de la cadena compran y hacen la distribución en el interior de China. Si bien China demanda carnes, no demuestra con una apertura hacia Argentina, y lo hemos visto en otros países también, apresurada. Pero no hay un avance significativo o que se vea algún apuro del gobierno chino. Entonces hay que ser muy cautos en eso, porque necesitan el producto, pero no son apresurados en las compras o en las habilitaciones de planta. Cuando uno piensa que cualquier alimento que empiece a consumirse en esta zona del mundo, donde son miles de millones de habitantes,
indudablemente el volumen de producto que uno puede llegar a comercializar allí es absolutamente importante. Y cuando uno lo analiza desde el punto de vista de la carne bovina y lo compara con los otros productores de carne bovina a nivel mundial, dice indudablemente Sudamérica tiene mucho para crecer, porque países como Nueva Zelanda, Australia o Estados Unidos, que son productores de punta de carne, ya de alguna manera están en sus techos de producción. Argentina, al igual que el resto de Sudamérica, tiene mucho por crecer. Nosotros, particularmente en el país, mejorando el índice de destete, que oscila entre 62 y 64%, llevarlo al 90%, con eso ya tendríamos mucho crecimiento. Si miramos que el promedio de faena nuestro está 20, 30 y hasta 50 kilos por debajo de países como Estados Unidos, también tenemos mucho para crecer, y siempre hablando con el mismo stock ganadero. Entonces hay muchas posibilidades allí para mejorar y que nuestra oferta continúe creciendo año a año, y obviamente el mercado donde colocarlo, gran parte va a estar en el sudeste asiático. Hoy China es el primer destino en volumen de la producción de carne argentina. Lo mismo está ocurriendo con Uruguay. La participación de uno y otro es distinto, porque mientras que para Argentina el mercado interno sigue siendo el motor del negocio de las carnes, para Uruguay el 70% de su producción es la exportación. Y China crece en los dos aspectos. Crece en la carne, digamos, de baja calidad, por denominarla de alguna manera, pero también crece en el mercado gourmet, el de hotelería y restaurante que se llama, donde nosotros allí podemos llegar a imponer nuestro bife, nuestro corte premium y por el cual nos conocen en el mundo. Ahora bien, 60 kilos en 30 millones. Tal vez habría que hacer las cuentas, pero en una de esas es equiparable a 100 gramos por chino en 1.300 millones. Es decir, eso es para tener una idea de la magnitud que representa, y estamos hablando solamente de China, cuando a su vez anexamos a China, Vietnam, Tailandia y todos los países del sudeste asiático, cualquier poca modificación en incremento de consumo de carnes va a ser muy significativo en cuanto a volúmenes. Pero tenemos que trabajar puertas adentro, porque hoy la competitividad de las empresas nuestras ha perdido terreno si las comparamos con los vecinos nuestros, con Uruguay, con Brasil, con Paraguay. Hoy, producto de la recomposición del stock ganadero que tenemos, tenemos un animal más caro que el resto de los países, que está en el orden de los 60, 70 centavos de dólar. Fundamentalmente, creo que el principal a trabajar en lo inmediato es la presión impositiva, donde se puede dar una respuesta y rápida. ¿Para qué? Para que toda esta mayor producción que estamos teniendo, este ganadero que hoy volvió a tener interés por la ganadería, tenga resultados a lo largo del tiempo, porque este diferencial de 70 centavos de dólar no son para siempre, ¿eh? Y si no corregimos que todo el rodeo sea apto para exportar y que las plantas sean aptas para exportar, no vamos a lograr integrar nunca ese negocio. Tenemos que pensar a futuro y tenemos que hacer pie en el comercio internacional y en la integración de ambos mercados, pensando en definitiva en asegurar que el consumidor argentino tenga acceso a un producto cárnico y a precios accesibles. Si nosotros mejoramos nuestra competitividad, vamos a lograr esa integración y nunca vamos a desabastecer el mercado interno. Otra breve pausa, ya volvemos con más información y con estos temas. Volvemos al INTA de Cruz del Eje, porque desde hace un tiempo el módulo caprino del noroeste de Córdoba está trabajando en valor agregado. Quesos de leche de cabra. Veremos un impresionante informe. Y recordaremos por último las inundaciones hace un año en Pozo del Molle. De la mano del amigo y productor Edgardo Turaglio vamos a transmitir los sentimientos que se vivieron en esa oportunidad. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas.
gane con Akron Gran Max. Pla, supera tus expectativas. Port Pla, para Porteña y zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte 231, esquina San Luis. Encontrá tu nueva Amarok en Auto House. Auspicia, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Tercer bloque de Campo Directo desde la Sociedad Rural de Jesús María y un poquito más al norte de Jesús María, en la zona de Cruz del Eje. Estuvimos participando de todo un proceso productivo con real valor agregado. Si usted recuerda, estuvimos desde hace un tiempo trabajando con el módulo caprino del noroeste de Córdoba y en el año 2016, precisamente aquí en Cruz del Eje, realizamos un primer informe sobre la cadena agroalimentaria, sobre la producción de leche de cabra. Otro de los pasos importantes de esta cadena es darle valor agregado. Por eso el IPET número 104, Colegio Agrotécnico, con los propios alumnos y profesores, realizan un queso de excelente calidad. Estuvimos participando por invitación del INTA en todo este proceso productivo. Vale la pena verlo de nuevo. Aquí el informe que hemos registrado el año pasado en Cruz del Eje. Y esto nace hacia fines de los años 90. Primero, la recolección de la leche que quedaba como sobrante luego de que se vendían los cabritos. Al principio la vendíamos, como te dije, a otras provincias. Viajaba a Buenos Aires la leche, viajaba a San Juan, hasta que dijimos, no, tenemos que empezar a dar valor agregado acá. Y luego tengo la suerte de ingresar en la docencia, ya a partir del año 2000, y ahí, bueno, viene todo. Comenzamos con una ollita de 50 litros y haciendo alguna práctica, y luego, bueno, la actividad ha ido dejando cierto margen de rentabilidad para mejorar esos equipos, mantenerlos, comprar otros. La materia prima la recolectamos en forma coordinada a través de circuitos de recolección, como consecuencia de todo el trabajo previo que hizo INTA con los productores. Ahora estamos haciendo 120 kilómetros, o sea, de donde ya conectamos hasta acá, ¿no? Bien. ¿Cuántos productores visitan? Y habrá entre 14 y 15 productores. Y salimos de casa a las 7 y media de la mañana y estamos llegando a 11 y media, 12 acá. El productor, o sea, ya calcula el horario que andamos y lo estoy esperando. Entonces nosotros llegamos, medimos la leche, echamos en la bordeza y traemos hasta acá. Se hace queso semiduro, después se elabora un queso de pasta dura. Utilizamos la tecnología del queso sardo, que da un queso de rallar exquisito, muy rico, también muy preciado por Buenos Aires. Y luego a pedido se hacen quesos cremas, untables, ricota de cabra. Y estamos con el proyecto de ver si podemos hablar con algún tipo de yogur. Pero bueno, vendrá más adelante. Por ahora lo hacemos a nivel de que los chicos hagan prácticas y todo eso. Nosotros estamos elaborando 140, 150 mil litros de leche por año, pero me parece que el mercado todavía no tiene techo. Entonces este año hemos incursionado y organizado a través de una cooperativa cabritera de Milagro en la provincia de La Rioja, hemos hecho la primera experiencia de hacer lo mismo que venimos haciendo acá hace 10 años, inaugurarlo en La Rioja y hasta acá con un éxito total. O sea, se elaboran durante el día, el queso se enmolda, depende si la horma es grande o es chica, el queso chiquito tiene 2 o 3 horas de salado, ese queso a las 24 horas se está envasando al vacío y ya va a cámaras de conservación, porque hay una particularidad en la elaboración de queso de cabra. Tenemos 3 meses, 90 días, 100 días al año para elaborar todo el queso que nos va a hacer falta para atender a los clientes los otros 9 meses más. Porque hasta diciembre del año que viene no vamos a tener materia prima de nuevo. Esto es parecido como hacer vino. Maduró la uva, hay que hacer vino ahora y hay que atender el mercado todo el año.
Lo que estamos viendo acá son las tarzas que le decimos nosotros, que es el lugar donde vamos a proceder al salado del queso. Nosotros lo estamos haciendo con salmuera sobresaturada. Dependiendo del tipo de queso que hablemos, vamos a tener distintos tiempos de salado. En el caso de las hormas grandes que se están viendo en imagen, llevan 52 horas. Y después vamos a ver unas hormitas allá arriba, chiquitas, de 250 gramos, que esas llevan 3 horas de sal. El objetivo del salado, más que todo, es la conservación. Todo lo que lleve sal va a ayudar a conservarnos en el tiempo, aparte de darle sabor característico. Bueno, esta sala también, aparte de ser el salado, es la sala de oreo, que es básicamente secarle la sal o la salmuera que tienen en la superficie y para proceder a la otra sala, que es la de envasado. En esta sala lo que se hace es acondicionar los quesos y envasarlos al vacío. Estos son los quesitos de 250 gramos, en este caso están saborizados con aceite de oliva y ají. Lo que hace es, por medio de la máquina que van a ver a continuación, un envasador al vacío, sacar hasta el 98-99% de todo el aire, oxígeno que tienen allá adentro, sellarla. Una vez que se selló, se conserva. Empezamos haciendo el queso clásico. Sí. Después dijimos, bueno, si tenemos dos variedades, te piden 5 de este y 5 del otro. Y así llegamos a 6 variedades distintas. Hacemos ahumado, hacemos con orégano y aceite de oliva por fuera, con ají y aceite de oliva, con ajo y aceite de oliva, tipo pepato con pimienta. El queso se va envasado de aquí a las cámaras frigoríficas, donde lo conservamos durante todo el año para atender el mercado, como te dije antes. Gran parte de lo que se produce aquí se lo llevan distribuidores y se consume en Capital Federal. Para nosotros, como escuela técnica, esto constituye una cuestión fundamental. Es que se entienda que el agregado de valor que se opera a través de las experiencias en las que los pibes se están formando como técnico está también implicando en la posibilidad de trasladar a la comunidad, a la región, desarrollos tecnológicos que mejoran las condiciones de calidad de la propia producción de materia prima. Para nosotros la clave es vincular el proyecto educativo con las necesidades de desarrollo de la región. En regiones como la del noroeste de la provincia, las escuelas técnicas se constituyen como impulsoras de un tipo de desarrollo que no existía previo a estas propuestas educativas. Y esto data ya de 12 años atrás, que estamos incorporados en esta hermosa tarea que es producir leche de cabra. Y con mucha alegría, porque de aquellos años cuando luchamos con la gente del INTA, precisamente con el doctor Rubén Rodríguez, y haciendo la recolección de corral por corral, por los pequeños productores, y ver lo que ha crecido, el sacrificio valió la pena. Acá también financiaron y pusieron el lomo los productores. Yo le dije, la comuna puede aportar hasta 100.000 pesos para que hagamos la compra de esa gente, de que tanta necesidad tenía. Y bueno, intervino INTA, por medio del doctor Rodríguez, hicimos la gestión ante la Fundación Argen INTA en Buenos Aires, nos concedió un crédito, y desde ese momento hasta hoy seguimos manejándolo y con crédito que lo ha hecho la Fundación, y hoy ya no son 10 productores, sino son más de 50 que se están beneficiando con esa... con esos créditos que la Fundación nos da, un ejemplo, con un año de plazo, con muy bajo interés, y gracias a eso podemos llevar adelante la compra de la leche en toda esta zona de que se llama Los Escalones, El Quicho, Duraznal, que hay muchos productores y ahí está saliendo una buena cantidad de leche. Aparte de eso, nosotros llega, un ejemplo, diciembre, volvemos a presentar de nuevo la documentación para solicitar el crédito, y en enero ya está depositado el dinero, o sea que la gente está recibiendo plata fresca todos los fines de semana, que para la zona donde nosotros vivimos es más que importante eso. Y en una casa donde usted está tirando 100 litros de leche, esto multiplicó usted por 4 o 5 pesos que se paga a corral, ¿cuánto es lo que renta por día? Y no hay que perder la fe, hay que ponerle mucho entusiasmo y sacrificio, que con eso se logra. Después vienen los frutos vienen solos. Y estamos llegando a la etapa final de nuestro programa. Vamos a una breve pausa, ya retornamos
con lo que pasó. Vamos a revivir lo que pasó el año pasado en Pozo del Molle y las inundaciones. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Un nuevo concepto en servicio. Walcribí, representante oficial PLA en Las Varillas y zona. Máquinas nuevas y usadas. Repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbú y Abelardo Cufia. Walcribí, Ruta 13, Las Varillas. Cordobesa, cordobesa, como quiero a mi tarjeta cordobesa. Cordobesa, 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 la más linda cordobesa. Mi tarjeta cordobesa. La cordobesa más linda hace que tu verano sea un festival. Tus entradas para Cosquín en 6 cuotas. Informate en www.bancor.com.ar. Mi tarjeta cordobesa. Nueva tolva autodescargable GEA. Diseño innovador y robusto. Gran velocidad de descarga. Fácil de maniobrar. GEA. Robustez. ¿Qué se siente? Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. PLA. Supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni, Alem 955, Oliva. Cuarto y último bloque de Campo Directo desde la Sociedad Rural de Jesús María, y un tema no menor que sucedió el año pasado y que de alguna forma este año se están repitiendo en algunas zonas de nuestro país son las inundaciones, la inclemencia del tiempo que ha afectado económicamente a muchísimos productores, principalmente del este provincial de Córdoba. Estuvimos dialogando en una visita en Pozo del Molle con el intendente y de la mano de un productor amigo, Edgardo Turaglio, visitamos los establecimientos afectados. Realmente un tema muy sensible para la producción de nuestro país. Vemos el informe. Estamos con Edgardo Turaglio. Edgardo, buen día, si se puede decir buen día, buen sábado. ¿Cómo estás vos y cómo estás sobrellevando esta situación aquí en Pozo del Molle? De salud estoy bien, pero lo que vemos atrás nuestro no es solo el de este camino, sino tenemos un montón de caminos que no son intransitables, no se puede sacar la producción, no sabemos si vamos a levantar la cosecha que tenemos sembrada, no se sabe de nada, pero daño está haciendo cada día, está llegando agua y está haciendo cada vez más daño de lo que había. Edgardo, contanos, ¿cuánto ha llovido aquí? ¿Desde qué fecha? Y aquí hablan del principio de año hasta ahora, hablan de los 600 milímetros, pero hemos tenido años de 500 milímetros, o sea, de enero a esta fecha, hemos tenido 500 milímetros y no tuvimos el problema que tenemos ahora. Esto lo estamos viviendo ya hace 3, 4 años con inundaciones suaves, pero la que vino ahora, y esto yo no le voy a echar la culpa a nadie, pero alguien tiene la culpa de que llegue tanta agua acá. Mira, estamos viendo en imágenes en estos momentos que está ingresando agua a los campos. Bueno. Ahora quiero que me cuentes por qué ingresa esta agua, ¿de dónde viene? No sabemos de dónde viene el agua, porque acá el problema que yo veo es que acá mucha gente, no solo de acá de la zona, sino de zonas arriba, que han hecho canales en las cuales no correspondían hacer. Uno le dio curso para el sur, el otro dio curso para el norte, el otro para el este, el otro para el oeste y bueno, no fue controlado. No se controlaron los pasos de los canales. Claro. Es de la ruta 158. Donde estamos nosotros ahora, pero es ruta 158. El problema viene desde la ruta 9 para acá. Sí, de la ruta 9 para acá. Por eso te hablo, digo Villa María porque es un referente Villa María.
Pero de ahí hablamos de James Crane, hablamos, hablamos de eso, hablamos de Arroyo Algodón, que está después de Villa María, Las Mojarras, La Playosa. Todo por el oeste. O sea que el desastre es muy grande, o sea que hoy no sé, no, hoy no. Hoy a lo mejor vemos el agua y nos sorprendemos por el agua, pero yo pienso que dentro de unos meses nos vamos a sorprender de otras cosas, porque somos muchos los que votamos, porque yo me incluyo, para el cambio que dijo Macri, pero a nosotros nos tocó otro cambio. Sí. Macri habló del cambio de una economía distinta, pero a nosotros nos tocó esta agua que no hay economía que te mejore. Realmente y concretamente, ¿qué pasó en Pozo del Molle? Bueno, hemos vivido una catástrofe hídrica que era impensada para nosotros, comenzó a suceder imprevistamente hace un par de años pasado y fue incrementándose el caudal de agua que recibíamos en el pueblo, y este año ya fueron dos veces consecutivas, una vez en febrero, 20 días de pasos de agua por el 50% de la localidad, y ahora nuevamente estos últimos 10 días. En primer lugar, son 650 milímetros de agua en un poquito más de dos meses, lo que es casi el promedio de lluvia anual para esta zona. Consecuentemente los terrenos están totalmente saturados, no hay más absorción y evidentemente ha habido algunas canalizaciones no determinadas todavía, que tenemos fotografiadas y filmadas, que derivan el curso del agua para Pozo del Molle. Pero en definitiva lo que nosotros decimos que hay otras cuencas que permanentemente llevaron agua y que hoy curiosamente se ven vacías, sin agua, y todo el agua está viniendo para acá, lo que hace colapsar todas las obras que uno pueda hacer. Ha venido un helicóptero mandado por la gobernación, hemos hecho varios sobrevuelos en la zona y hemos detectado desde el aire varias anomalías en caminos públicos que en vez de funcionar ahora como caminos, funcionan como canales. Y en algunos bordos de tierras que impiden que el agua vaya a un curso natural. Eso tendrá que, por supuesto, ser corroborado por Policía Ambiental, luego por Hidráulica de la provincia, y tomar los recaudos correspondientes con estas obras. Para esto hemos construido aproximadamente 4.000 metros de canal, hemos hecho como un anillo de circunvalación a la localidad, de tal forma de que esos canales recepten todo el agua que entraba al pueblo y la deriven hacia zonas periféricas. Toda la catástrofe que viene después de la corrida de agua, las calles de tierra intransitables, bueno, los caminos de campo ni hablar. O sea que tenemos la napa freática a nivel de superficie. Ni más ni menos, no hace falta cavar 40 centímetros para encontrar el agua, sino que de muchos lados brota. Ese es un drama que estamos padeciendo. Va a ser muy complicado porque la economía de los pueblos agropecuarios como los nuestros se mueven todo a través de la economía rural, por supuesto. Yo comentaba hoy que, por ejemplo, hay albañiles que hace más de 30 días que no trabajan. Primero por el clima, pero también después porque se han parado las obras. La mayoría de la economía son motorizada por la gente de campo, por un temor lógico a todo lo que está pasando, se han parado las inversiones. Y bueno, como digo, los albañiles, todas las otras actividades relacionadas a trabajos manuales. Así que vamos a pasar una época muy dura y seguramente se va a resentir los ingresos propios de la municipalidad, los ingresos genuinos, y como contrapartida vamos a tener que realizar muchas obras para poder restaurar todo lo que se ha dañado. Edgardo, para finalizar el programa de hoy, nosotros queremos agradecer que nos hayas atendido, que nos hayas recibido aquí en Pozo del Molle, y más allá de la situación
de climática, de los campos, la parte agronómica que se ha perdido. Acá ahora empieza un problema que es el problema social, ¿no? Es un problema que va a llevar mucho tiempo en corregirse y en recuperarse, ¿no? Sí, porque acá el problema va a ser para el productor, va a ser el primer damnificado. Y después el productor va a empezar a no poder cumplir con sus obligaciones, tanto sea con banco, con mutuales, pero después el problema va a ser cuando empiece con los empleados. Ahí cuando empiece con el personal que tiene y que no los pueda atender como corresponde o pagarle, cumplirle, la gente se va a ir o él le va a tener que decir que se vaya. ¿Y qué hacemos con toda la gente? O sea que Pozo El Molle o la zona esta por un año va a ser, como yo lo digo yo así, que va a ser un pueblo fantasma. Va a ser un pueblo fantasma que no vamos a tener movimiento, porque yo en una parte tengo agricultura, pero en otra parte tengo tambo, que lo están atendiendo mis hijos. Atienden las dos cosas mis hijos, pero hoy día están los dos abocados al tambo porque hay un problema, que se te entierra el mixer, que se te entierra el tractor, que te estás comiendo la comida, las vacas te están comiendo la comida del invierno. El silo que vos tenés te lo están comiendo, el que ibas a hacer de segunda no lo podés hacer porque los pisos no dan, las máquinas no pueden entrar. Hay gente acá, sobre esta calle que se ve, hay un tambo de 12, 14 mil litros y se vendió hace 15 días porque el productor veía que los números se le iban y decidió vender. Y no es que un tambo así nomás, con todos los chiches, con camas de arena, con o sea, lo que vos le busqué al tambo, lo que te pedían, lo tenías ahí. ¿Qué hacemos con 2.75 con un gasoil de 17.50? ¿Qué hacemos con 2.75 el que confecciona los hilos? Claro. Que te está cobrando, o sea, en todo el movimiento, bolsa, semilla, máquinas y todo eso, 7.000 pesos por hectárea. ¿Cómo haces pagar esos 7.000 pesos por hectárea cuando cobras 2.70? A vos ni con 4 pesos te salvás. ¿Para qué? ¿Para qué invertimos? Y después se vende como frigorífico. Y después la estamos vendiendo las vacas al gancho. No la estamos vendiendo como tambo, como productora. La estamos vendiendo al gancho. Edgardo, con estas palabras tuyas cerramos nuestro programa de hoy. No hace falta acotar más nada. El problema de la lechería está acá, está en donde lo está diciendo Edgardo, con esas palabras, el problema que está pasando hoy el productor agropecuario, el productor lácteo. Muchas gracias, Edgardo, por recibirnos. No, por favor, lo que necesiten, a su orden. Auspiciaron este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Muy bien, y hasta aquí hemos llegado con nuestro programa Campo Directo desde la Sociedad Rural de Jesús María, compartiendo la mejor información del sector agropecuario en este último sábado del mes de enero. Hemos querido recorrer las mejores informaciones y coberturas del año 2016 en todo este mes de enero, por supuesto con información de actualidad también. Nuestro próximo programa será la edición número 100, que también compartiremos y festejaremos con todos ustedes que nos acompañan sábado tras sábado en esta pantalla de Tele 8. Queremos recordarle nuestro teléfono de contacto de nuestra producción, el 0351 15511 8446. Estamos en internet, nuestro portal es el www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales para que usted reviva toda la información que les emitimos todos los sábados aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias por la compañía, que tengan un excelente fin de semana y nos reencontramos el próximo sábado, ya en febrero, como siempre aquí desde el campo en la pantalla de Tele 8. Muchas gracias.